desde la sede nacional del Comité Cubano en la calle Plácido número 51, entre Tirso Marín y Santi Espíritu, ciudad de Santi Espíritu. Como es conocido dentro de Cuba y fuera de Cuba, hoy es un día muy especial, 10 de octubre del año 1868, Carlos Manuel de Cepeda dio la libertad a los esclavos. Pero como es conocido, desde el año 1959, dos descendientes de gallegos han esclavizado a la nación cubana. Esto se convirtió para esta sede de derechos humanos en un terrorismo de Estado. Fue rodeada la casa en horas alrededor de las 10 de noche y mi teléfono celular le desconectaron el servicio. Cabe destacar en esta noticia que en el día de hoy tenemos un reporte de una veintena de activistas del Comité Cubano arrestados. Alberto Matienzo López, Odalis Matienzo López, Orelvis Perdigón Hernández, Omar Martínez Oliva, Aurelio Cabrera González, Carlos Manuel Cárdenas González, Elsida Cubas González, Paula Lara Hurtado, Yusiquelín Perdigón y Carlos Alberto Gómez Vasco. Cabe destacar que activistas del Comité Cubano del poblado Tunas de Sasa, de la Costa Sur, fueron violentamente arrestados en el tren que venía en horas de la madrugada para Santi Espíritu, y el coordinador del Comité Cubano en la zona, en la Costa Sur de la provincia de Santi Espíritu, Ángel Pérez Bernal, cariñosamente conocido el Peje, fue brutalmente arrestado, y varios activistas. También tenemos un reporte desde la zona de Trinidad, varios activistas que venían también fueron arrestados, encabezados ahí por el activista Carlos García Gutiérrez, de ahí de la ciudad de Trinidad. También cabe destacar en esta noticia que el activista Aurelio Cabrera González, coordinador del Comité Cubano para la Región Central, al llegar a esta sede antes mencionada, fue brutalmente golpeado alrededor de las 7 de la mañana, esposado, le dieron un golpe por las costillas, le echaron gas pimienta en los ojos, e incluso tenemos la información, porque no la pudimos presenciar, de las personas concurridas ahí en el lugar del hecho, que buscaban agua, buscaban trapos para limpiar los ojos, porque parece que fue mucho el gas pimienta que le echaron en los ojos la Policía Nacional y efectivos de la Seguridad de Estado que rodeaban esta sede nacional. Hacemos responsables. Aurelio Cabrera se encuentra desaparecido y estamos haciendo responsables a la Seguridad de Estado y la Policía Nacional de lo que le pueda suceder a Aurelio Cabrera González. Esto demuestra una vez más que el régimen cubano encabezado por los hermanos Castro continúa en materia de derechos humanos violando los derechos civiles y políticos y la libertad de expresión y pensamiento y la libre asociación, como es conocido. En el día de hoy se acaba de cometer un terrorismo de Estado, un vandalismo por parte de la policía en la ciudad de Santi Espíritu.